Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos, e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse, y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten, porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. Es que el arde así sin razón. Se armó la discusión. Perro piojoso, perro miedoso. Rana pelona, rana bocona. Una mañana cantaba la rana en su sábana. Cuando yo, ¡socorro! ¡Me muero! La rana dio un brinco y tocó su campana. ¿Quién se muere? Un gato, un pato. Allá voy, yo lo rescato. Dice que corre por las cimas. Las noches en las lunas ver el mar y que no las ve. Van a encontrar a los otros oscuros, van a esconderse juntos, van a tener muchos hijos libres. Ñangundir, esconderse, ñangundirse a la manigua. ¿Quién se muere? Un gato, un pato. Allá voy y lo rescato. Bozal, salvaje muestra los colmillos de marfil, amenaza sin ciudad, con hierro y cuero. Corrió, pero nos traicionaron los músculos. Llega a un puerto. ¿Quién es? No importa. Mire las venas que brotan en el cuello, traicionando a sangre de máquina niña. El proceso de este año con los niños y niñas del Laboratorio Teafro fue un proceso bastante atípico, debido pues como a la contingencia sanitaria actual. Si bien esta pandemia es algo que nos toca y nos afecta a todos, pues a todos nos afecta de forma muy diferente. Por ejemplo, a todos nos tocó acomodarnos a estos medios virtuales que pueden llegar a ser muy fríos y a veces muy excluyentes, aunque claro, tienen como sus pros, que es el que nos conectan desde diferentes partes del mundo. Pues con los chicos de Afro fue muy difícil acomodarnos a estos medios, ya que o la mayoría o no contaba con la conexión a internet o no contaban con el equipo. De hecho, en muchas clases desde un solo equipo, desde un solo celular, se conectaban 4 o 5 niños, se conectaban desde el celular de la mamá, de la primita. Los pocos que tenían internet pues tenían una señal muy mala, porque allá en su territorio la señal es así.
y digamos que por eso fue que los chicos nos exigieron un par de encuentros presenciales, porque ellos tenían esa necesidad del teatro, esa necesidad del goce, del juego, de la esperanza, porque así es como ellos mismos describen el teatro. Eso es lo que significa este proceso para ellos. Ellos van a las clases del teatro, ellos buscaron el teatro porque tienen una necesidad, porque tienen una necesidad de jugar al teatro, tienen una necesidad de cambiar la perspectiva de vida. Y eso es lo bonito del teatro para ellos, que les da como un toque de esperanza. Entonces, bajo esa misma tónica, el proceso de este año estuvo basado como en la lengua palenquera criolla. Ya que tenemos un enfoque de interculturalidad, pues la idea es como rescatar eso, rescatar esa memoria colectiva de los chicos, proceso que los chicos se gozaron mucho, porque muchos sabían que era la lengua palenquera, pero sabían pocas palabras, y digamos que fue un proceso muy bonito donde todos aprendimos juntos, y en base a eso fue que creamos unos personajes típicos del Chocó, como con esa idea de rescatar esa tradición, de rescatar eso que es tan de ellos, porque si bien ellos en este momento están acá en Medellín, ellos tienen al Chocó y sus raíces muy, muy presentes. Entonces, qué bonito que el teatro permita eso, que el teatro permita hacer un juego de memoria, un juego de esperanza, qué bonito que podamos jugar al teatro, qué bonito que se permitan estos espacios donde los chicos y las chicas gozan y están llenos de esperanza y se sueñan con un futuro mejor, con un presente mejor, porque los chicos no son el futuro, son el presente. El proceso con teatro es algo particular, inspirador sin igual, como lo es todo lo afro. Por eso del cuento te abro, en lenguaje de ilusiones, porque teatro y canciones con los niños y las niñas son como frutas de piñas, chontaduros el basones. Son como frutos de piña, chontaduros el basones. Marfolio, soy cantante de allá de la United States, me conocen mucho por Wise y yo canto un poquito de todo. Ya, muchas veces por la tarde si me molesta el calor, muchas veces por la tarde si me molesta el calor, yo me pego de mi chicha de oro. Yo me pego de mi chicha de oro. Ay, yo quiero poco. Mi personaje es la señora que vende plátano, yuca y banano. La estrego, voy a río y la lavo. Me llamo Yuri, soy una empresaria del Chocó y también ayudante. Yo soy la bruja del Chocó, me dicen por ahí que soy chismosa y que me gusta mucho correr, pero me encanta. Mi nombre es Liliana Manito y soy parejera de Quinto. ¡Hola, Batea! Yo soy la curandera de Bajo Baudó y vengo a arrepender a esta muchacha en el nombre de Dios. ¡Háblale! ¡Sombra de Eduardo! ¡Aufuga! ¡Aufuga! Hola, mi nombre es Cristian Murillo y soy el personaje de un cantante porque hay veces me gusta cantar. Me sentí muy bien en el encuentro, la pasamos muy rico. Me llamo Daniela Córdoba Chávez, escogí el personaje de empresaria de Chocó indígena. ¿Y por qué lo escogí? Lo escogí también porque quería también como
meter un personaje que fuera de otro lugar, como indígena o también estoliano, cualquiera, también representara un papel de Latinoamérica. Y también me gustó mucho porque estuvimos jugando e interactuando. Mi nombre es Diana Marcela Díaz Urrutia y vendo plátano, centauro y banano. Y elegí a este personaje porque me gustó cómo lo actué, me gustó como la forma de ser del personaje. Mi nombre es Heidi Fernanda López, yo soy, mi personaje es de Río Atrato, me sentí muy bien y me encanta ese personaje porque fui al mar y a los peces. Mi nombre es María Liliana López, escogí Barequera del Chocó, lo escogí porque me representa mucho al Chocó porque nací y me crié allá y me sentí muy identificada porque me gusta el Chocó y soy de allá. Mi nombre es Luisa Fernanda Mosquera, mi personaje era la curandera. Lo hice porque quería curar a todos los que tenían mal en el cuerpo y me sentí muy alegre haciendo ese personaje. Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Urrutia. Hoy me tocó el personaje de una bruja. Me gustó mucho interpretarla porque me identifico un poco y me sentí interpretando, me sentí un poco nerviosa porque como hace tiempo que lo interpretaba, entonces me costó, pero yo pienso que lo hice bien. Mi nombre es Yoraydi Mosquera Rodríguez y yo vendo, y a mí me gusta hacer este personaje, que me gustó mucho vender la fruta, que eso también lo veo mucho en mi raza. ¿Cómo te sentiste? Bien. Yo me llamo Yurani Mosquera, mi personaje es lavar ropa. Lo escogí porque me gusta mucho la ropa y ya. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse. Y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten, porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín.